nos llamó el teniente Sepúlveda, sí, de aquí de Yauco, que había un perro en riesgo atrapado en el área de la represa. Nos envió la ubicación y llegamos en la unidad de rescate, compañero Figueroa y yo. Cuando yo llegué ya él lo había rescatado, pero según lo que me cuentan, y el hombre, el riesgo que hay, porque de nada más ver cómo está la presión de agua, la corriente ahí. Sí, porque hacía mucho rato que estaba ahí, está desde ayer ladrando allí, aullando. Me enteré ahorita que la hermana mía me lo dijo. Sea quien sea, sea un animal, sea una persona. No pasa nada. Eso lleva poca agua. Ahora, si lleva mucha, sí es peligroso. No me siento bien. A mí me gusta hacer estas cosas. Sí, el riesgo siempre existe, pero con calma. Yo sé que el hombre se arriesgó. Que son muy pocos los que se atreven a hacer algo como lo que hizo él, porque es un acto heroico lo que él hizo ahí, porque él puso su vida en riesgo. Me indican que por poco él se va por la represa hacia abajo con el bote. Así.